Buenos días, Sofía. Hola, Raúl. Ah, Sofía debe estar en el trabajo. Mario, ya llegué. ¿Qué es esto? Luis, hey, necesito pedirte un favor. Mario, hola, ¿cómo has estado? ¿Y Sophie? ¿No vienes con ella? De eso se trata el favor, amigo. Esta mañana Sophie salió de temprano y me dejó una nota. Necesito hablar con ella. Ok, entiendo. Deja dentro a checar y te aviso cualquier cosa. Mario, nadie sabe de ella. Debería de haber llegado desde las 7. ¿No te dijo algo más? ¿Ella te ha hablado de mí? Nada. La había notado algo apagada desde la semana pasada, pero creí que era algo por el trabajo, no por ustedes. A propósito, ¿cómo has ido con tus medicamentos? Toma mi número. Márcame si sabes algo de Sophie. Es importante. Hola, Sophie. Necesito que hablemos. Todo esto está muy raro. No recuerdo qué pasó anoche y hoy simplemente desapareciste. Hola, Raúl. ¿Tienes algún problema? Vecino, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue Sophie? Escuché la otra noche que tuvieron un problema. ¿Todo bien? Sophie, ¿estás bien? Háblame. ¿Dónde puede estar Sophie? Sophie, necesito que respondas. No entiendo qué está pasando. Márcame. Bueno, Sophie. Hola Mario, buenos días. Hola, Javier. Buenos días. ¿Ocurre algo? Ah, no es nada importante. Pablo y yo nos preguntábamos cómo ha estado nuestra hija. Antier no nos marcó como siempre y se nos hizo algo extraño. Ah, sí. Ha estado algo fastidiada por el trabajo. Ya veo. Bueno, tampoco ha respondido ninguna de nuestras llamadas desde que nos marcó el domingo. ¿Crees que me la puedas pasar? En realidad, ahorita está durmiendo. ¿Te dijo algo importante el domingo? Ah, nada, le dijo a Paula que nos vendría a visitar por unos días, pero no supimos más. Entonces te marcaré en unos minutos para poder hablar con ella, ¿de acuerdo? Adiós. Entonces, Mario, ¿quieres reportar que secuestraron a tu novia? Amigo, en realidad no sé qué hacer. Sophie desapareció de todos lados. ¿Qué debería de suponer? Algo le tuvo que haber pasado. No pudo irse simplemente así y me preocupa. Ok, entonces procedamos. Necesito que... Sophie, necesito que despiertes ya. ¿Qué ocurre? Nada, olvídalo. Mario, ya llegué.
No, no me puedes abandonar. ¡Ayuda! No te acerques, Mario. No te vayas, no te puedes ir. Mario, no estás bien. Necesito irme. ¿Por qué? Ya no puedo contigo, con tus comportamientos. Necesitas que te atiendan. ¡Eres un esquizofrénico! Déjame. Sophie, ¿estás bien? Háblame. ¿Es otra alucinación?